arranca el campeonato del mundo, se viene la fiesta del Mundial de Fútbol y también comenzaron en Colombia las apuestas deportivas. El sistema de juego y azar saldrá a licitación y entregará recursos para la DIMAYOR y el sector público. Así lo confirmó hoy en Medellín el ministro de Hacienda. Veamos de qué se trata. Las apuestas serán sobre todo del fútbol colombiano, pero se podrán hacer de cualquier país y con cualquier deporte. A partir del Mundial de Fútbol, que es el día en el que comenzará a funcionar este juego, juego de suerte y azar, regulado, vigilado, de apuestas deportivas, donde cualquier persona podrá hacer su apuesta contra los marcadores de una serie de certámenes deportivos. Pueden ser del fútbol profesional colombiano o pueden ser del fútbol internacional o de algún otro deporte. El operador se escogerá por licitación buscando transparencia y seguridad contra fraudes. La apuesta mínima 2.500 pesos, puede haber premios hasta de 1.000 millones de pesos. Y a diferencia de lo que existía en el pasado, esto va a ser manejado por una empresa de reconocimiento y de trayectoria internacional, para que haya total seguridad sobre la promoción en el mercado del juego. Le estamos obligando a esa empresa a ver una licitación que tiene que contar con por lo menos 4.400 puntos de venta en todo el país. Los premios serán acumulables y se espera que la salud gane 60.000 millones de pesos al año con la afición de los colombianos.